tirar a pilla-pilla o tú la llevas. Todo el campo. Tener cuidado con la cámara. Se está grabando, no lo digas. Ah. Sí, sí. Que te envíe un Venga, rápido, rápido, que vea cómo va la carrera. A ver, ¿quién se la queda? Bien, pues venga, pilla ahí que te veamos. Venga, rápido. Sí, sí, se la queda.
¿Quién? Vale, paramos un momento. También se queda el de rojo y Requena. Se quedan los dos. Venga. Todo el espacio. Venga. Venga. Si no tienes, si no puedes correr, no corras. Vale. ¿Quién? Parar. Parar. Estamos haciendo juegos tradicionales. ¿Quién ha dicho que no se distinguen? ¿Cómo se distinguen? ¿Recordáis cuando estabais jugando a pilla-pilla en el colegio o en el patio de vuestra urbanización o en vuestro barrio, algo de eso, que cuando ibais a jugar a pillar y esto al pilla-pilla había uno que llevaba siempre un peto de color diferente? ¿Lo recordáis? Pues no, yo nunca he visto jugar con un peto diferente. Nada. Aquí la cuestión es que tenéis que prestar atención. Eso es lo fundamental. En este juego vamos a trabajar, el objetivo de estos juegos es trabajar, aparte de los desplazamientos y desarrollar los desplazamientos, la percepción visual de cómo cambian los espacios, el movimiento, los choques, los cambios de espacio por cómo están cruzándose y pasando a los jugadores de un lado a otro. Bien, como hemos visto, esto es un poco complejo, pero lo vamos a hacer que sea mucho más complejo. Así hay algunos que están parados y casi no actúan, cuando lo que queremos es que todo el mundo actúe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la mitad del espacio, vaya, un cuarto del espacio, y que estén pillando dos. Venga, en ese cuarto de espacio, en esa esquina, pista de baloncesto. No vale pegarse a la naranja, no vale salirse de la línea naranja. Venga, se quedan... ¿Sé quién se quedaba? ¿Requena? Venga, rápido. ¿Estáis fuera vosotros, dentro, este cuadro? Este es el límite, este es el límite. ¡Paramos! Se quedan ellos dos. Estáis fuera, se quedan ellos tres. Estáis fuera. Desde aquí. Vale, paramos. Quedaros donde estáis, no hace falta que vengáis, quedaros. Como veis, en un espacio tan reducido ya empieza a haber problemas porque, ¿qué es lo que ocurre? Si el espacio es muy amplio, hay gente que se queda al margen y no quiere jugar, no interviene. Pero aquí es demasiado rápido y entonces los cambios son muy rápidos, no sabe a quién le toca. Para que sea de otra forma, vamos a jugar un juego que tiene un pequeño cambio con respecto al anterior. El anterior es tú la llevas o pilla-pilla. Que es el juego Cuba Libre o Tulipán o algo así, ¿no? Que no sé, hay otros que tienen otros nombres en otros sitios, le dicen al mismo juego otro nombre. ¿En qué consiste? ¿Cómo te llamas? Facundo. Facu, ven para acá. Facu se queda, va a pillar a Requena. Y Requena no quiere que lo pille. ¿Qué es lo que hace? Se pone así y dice, Cuba, ¿vale? Entonces ya no lo puedes pillar, va corriendo, va por ahí. ¿Cómo te llamas tú? Luis. ¿Cómo saque la Requena? Sí. ¿Cómo hace que él se salve? Pasando por debajo. ¿Ok? Perfecto. Pues vale. Paco pilla a... Luis. Luis. Bueno, pues se lo pilla a cualquiera. ¡Cuba! ¡Cuba! ¿Cómo?
No vale pegarse a la pared. Vale, también se queda este de blanco, venga, es que está fuera, venga, vamos. Se quedan dos. Vale, paramos con este mismo juego. Aparte de que con estos juegos estemos trabajando la percepción espacial y veamos el movimiento en el espacio, podemos estar trabajando los desplazamientos, velocidad, cambio de dirección, pero si queremos trabajar, por ejemplo, los saltos, ¿cómo podemos hacer que cambie el juego? Blanca, ven para acá. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Antonio, ven aquí. Blanca va a pillar a Antonio. Perdona, ¿cómo era? Este blanco. Es que ya aquí es una mezcla bestial, ¿eh? O sea que, perdona, Esther. Entonces, Esther iba a pillarlo y él no quiere que lo pillen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuba. Y entonces otro ya no puede pillarlo porque se ha salvado. Entonces, tú te vas para allá y viene otro por aquí, venga, y salta. ¿Quién salta? Hemos dicho que vamos a trabajar el salto. Vamos a trabajar los saltos, agáchate. Esto no es un salto. Es que hay gente que dice, eso no es un salto. Ahí estamos trabajando. Si dijeras, vamos a trabajar la flexibilidad, sería eso. La verdad es que te la has jugado porque yo es que dudaba. Sí, es verdad. Todavía estoy en forma. Venga, vamos a empezar. Se queda Antonio, venga. Tenéis que quedaros en cuclillas. Eso no es. Volvemos a la grada, rápido, vaya a rellenar un formulario.